Mi nombre es Raquel Martín Hernández, soy, eh, soy profesora en la Universidad Complutense de Madrid y soy una de las coordinadoras de, de este curso que vamos a tener en estos próximos cuatro días. Eh, en primer lugar, deseo dar la bienvenida en nombre del centro y de la junta directiva del centro de estudios del Próximo Oriente y, en particular, de su presidente, el, el profesor Juan Luis Montero Fenoyos, quien no puede acompañarnos hoy. En este momento y me ha pedido a mí, pues como vicepresidenta de, de este centro de estudios, hacer la presentación del curso. El presente curso forma parte de las actividades del de, de CEPO, ¿no? de este Centro de Estudios del Próximo Oriente, eh, que, como todos ustedes saben, pues, es una sociedad científica dedicada a promocionar el estudio, la investigación y la transferencia de conocimientos sobre el oriente próximo antiguo. En España, sobre todo. ¿no? Sus actividades se centran en cinco líneas temáticas: Egipto, Mesopotamia, Siria-Palestina, Oriente Indoeuropeo y Oriente en Occidente, donde se da cabida pues, a todos los espacios geográficos claves de la historia y las civilizaciones del Oriente Próximo Antiguo. ¿no? El Centro de Estudios del Próximo Oriente nació en Madrid, eh, pues bajo la iniciativa de, Jesu eh, de Jesús Luis Unchillos. Y Larry, que fue su primer presidente, y desde en 1993, y desde entonces, bueno, pues eh, el centro ha intentado aunar en la medida de lo posible pues, todas estas áreas de investigación pues, que no tienen una cabida como línea general en pues, nuestros planes de estudios y en las titulaciones específicas ni de la universidad, ni, de, ni del Ministerio de Educación, Ciencia o las eh, múltiples eh, designaciones con las que eh, lo van designando. Entonces, por eso eh, les doy eh, la bienvenida en, en nombre de, de este Centro de Estudios del Próximo Oriente, a quien les invito a que sigan las actividades en la web. Y bueno, el presente curso que ofrecemos, eh, titulado eh, La magia en el en el Oriente Próximo y en el, el Mediterráneo antiguo, pues eh, espera ofrecerles a los asistentes eh, una visión de conjunto sobre la magia y los actos de poder ritual que se realizaron en varias culturas. Eh, o al menos en las culturas más importantes del próximo oriente y el mediterráneo, mediterráneo antiguo ¿no? cada sesión estará a cargo de conocidos especialistas en la materia a los que agradezco sinceramente la disponibilidad y esperamos que sea un curso pues que disfruten enormemente eh, no puedo terminar esta brevísima eh, presentación sin agradecer, por supuesto, además de a los conferenciantes, al Museo Arqueológico Nacional, la generosidad con la que siempre acoge estos cursos, eh, representada aquí pues, por Esther Pons, a quien han podido ver. Por último, algunas cuestiones prácticas. Eh, a lo mejor pasaremos, ahora no, como hemos estado con las carpetas y estaba Esther, pues una lista de firmas para poderles dar después un certificado de asistencia que les enviaremos firmado a su correo electrónico. Así que también les pediríamos en algún momento de este curso su correo electrónico para, para mandárselos. Así que gracias al museo, gracias al CEPO, a los ponentes y por supuesto a los asistentes sin los que no podríamos hacer ninguno de estos cursos.